Sindicalistas granmenses se concentraron esta mañana en el Parque Museo Ñico López de Bayamo para acompañar la entrega de la bandera 85 aniversario de fundada la Central de Trabajadores de Cuba a colectivos laborales destacados con logros económicos y sindicales merecedores de la condición de vanguardia o distinguidos a nivel nacional. El alto reconocimiento lo recibieron en Granma la empresa eléctrica, la empresa cárnica Valle Rojo y la escuela pedagógica Rubén Bravo Álvarez. En el encuentro se dio lectura a la convocatoria al 22º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba por parte de Migdalia Josefa Barreiro Cisneros, secretaria general en Granma. La Central de Trabajadores de Cuba convoca la celebración de su 22 Congreso Obrero, cuyo proceso orgánico se desarrollará durante el año 2024 y se prevé realizar sus sesiones finales en abril del 2025. En cada etapa de su cronograma nos hemos planteado un ejercicio de reflexión y de debate profundo, crítico y propositivo, que legitime la participación de los afiliados en la construcción de los consensos, consolide el liderazgo sindical en la misión de presentar los derechos y garantías de los trabajadores. Los tres colectivos laborales, merecedores del galardón por el 85 aniversario de la Central de Trabajadores, recorrieron las calles bayamesas con muestras de alegría, entusiasmo y colorido como caracteriza a la clase obrera granmense. Luego fueron recibidos en sus colectivos laborales con el ímpetu de ser merecedores del premio por el cumplimiento del deber. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.